¿Qué tal, ciudadanos de Manizales? Con muy buenas noticias, gobierno en la calle. Les cuenta que la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de TIC y Competitividad y en alianza con Parques Soft Manizales, promueven la primera rueda de negocios y muestra empresarial del sector TIC. Para ahondar en esta información, para que descubramos un poquito más de qué se trata, me encuentro con la señora Marisol Carantón. Ella es la directora ejecutiva de Parques Soft Manizales. Marisol, cuéntenos en qué consiste y cómo se va a estar dando esta actividad, esta primera rueda de negocios del sector TIC en la ciudad. Bueno, como todos sabemos, Manizales es la ciudad TIC de Colombia y realmente esta primera rueda de negocios y muestra empresarial es muy importante para la ciudad. Uno, porque vamos a traer compradores internacionales y nacionales a que conozcan todo el potencial que tenemos en desarrollo de software y contenidos digitales. Y la segunda, porque le queremos presentar a toda la ciudadanía qué es lo que hay en Manizales en la industria de tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, en la muestra empresarial tendremos a todas las empresas de tecnología y que queremos que vengan, las conozcan lo que se produce en Manizales. Entonces, esta primera rueda y muestra empresarial va a ser muy importante para la ciudad este fin de semana. Marisol, ¿cómo se hizo la convocatoria para que los empresarios del sector TIC participaran y quiénes son los beneficiados que van a tener la oportunidad de mostrarle su producción a los compradores internacionales? Bueno, a través de la Alianza para el Fortalecimiento de la Cadena Productiva TIC de la Ciudad de Manizales, tanto la Alcaldía de Manizales como la Universidad de Manizales y Parque Soft, tenemos un consorcio y el consorcio hizo una invitación pública. Eso fue muy importante porque queríamos que todos pudieran participar en igualdad de condiciones. Había que cumplir unos requisitos mínimos, entonces se publicaron los términos en la página web, las empresas que tuvieran página web, que tuvieran portafolio de servicios, que tuvieran alguna formación y contratos ya efectivos y ventas efectivas, podían participar directamente en la rueda de negocios porque necesitábamos efectividad directamente en esa rueda. Y en la muestra empresarial, pues finalmente debían cumplir unas condiciones más de tiempo que estuviera la empresa constituida, pero la verdad es que necesitábamos es que se mostrara toda la industria en esa rueda, en esa muestra empresarial, y así se hizo la invitación pública a toda la ciudadanía y a todas las empresas del sector TIC, solo de Manizales. Los días 9, jueves y día viernes 10 de octubre se estará realizando la rueda de negocios y muestra empresarial del sector TIC en las instalaciones de la Universidad de Manizales. Marisol, las actividades concretas, la agenda que se va a tener programada para ese día. Bueno, vamos a tener el jueves 9 de octubre empezar la muestra empresarial desde las horas de la mañana, va a estar abierta todo el día hasta las 6 de la tarde. A las 2 de la tarde empezamos rueda de negocios con los compradores nacionales y con citas previas acordadas. A las 4 de la tarde tenemos un coffee break donde estamos invitando a gremios, a instituciones públicas y privadas a que conozcan el portafolio TIC de la ciudad y que conozcan todo lo que se está haciendo en el fortalecimiento del ecosistema digital de la ciudad. Y el día viernes 10 de octubre tendremos en las horas de la mañana la rueda de negocios y la muestra empresarial y finalizaremos con algo muy importante que es la alfombra roja de las TIC. Entonces, es la primera vez que hacemos una alfombra roja a Manizales, entonces ese 10 de octubre a las 6:30 de la tarde en la Universidad Autónoma, el aula máxima de fundadores, estaremos realizando la alfombra roja de las TIC para la ciudad de Manizales. Así es, la invitación entonces para que participen, para que se vinculen y para que fomenten el emprendimiento empresarial de la cadena TIC a través de esta rueda de negocios que se realizará el día 9 y el día 10 de octubre, jueves y viernes, en las instalaciones de la Universidad de Manizales. Otro proyecto más de la Secretaría de TIC y Competitividad y de la Alcaldía de Manizales, gobierno en la calle.